utilizó este zapatito para una niña, para una jovencita ya para su cuarto. Copió los puntitos, pero en contrario, ¿ves? Ahí está, toda hermosa por todas partes. Muy, muy bonito esto, dígame, para los 15 años, eso, fucsia con negro y blanco en una fiesta de 15 años, hermosa decoración. Las niñas también, a ver, qué buena, les encanta a las chicas que son así como más... Que tienen otro estilo. Estilo, sí. Que son hermosas. Ahí está. Ellas más románticas. Ahí está, románticas que están acá. Miren esto, qué lindo para ese cuarto, esa peinadora tan delicada de nuestra princesa. Vamos a ver, señor director. Miren qué lindo. Tiene el cajoncito para que ella ponga su sencillito. Todo protegido, todo cuidadito, así que bueno, muy bonita la idea y así usted también puede crear con Aller. Les recuerdo el concurso que se hasta el día 15 de diciembre se extendió porque muchas personas no habían terminado los trabajos cuando recibían el material del kit en casa. Leían que había un concurso pero que ya se terminaba. Escribían, no, por favor, no, no, por favor, profesión, recibí el kit, ¿cómo voy a hacer tan rápido eso, verdad? Ahí también tengo una amiga que está preparando el cumpleañitos de su hija con las láminas, también le va a mandar la foto y puede participar con esa claro, idea. Por supuesto, todavía no puede ser abajo, miren el anterior. Estas son cajitas que vienen en las láminas, Sonia. Vienen desplegadas en las láminas, lo que hace es simplemente pegarlas con pega en barra y lo doblan, la doblan y la ensamblan. Y ya puede para las personas que trabajan bisutería, para los regalitos, para dulces. O sea, de verdad que tienen mucha, mucha variedad que pueden aprovechar, mira, con las mismas. Aquí veo como el cotillón de las personas que se comunican que hacen los cumpleaños. Por ejemplo, cuando nuestras niñas cumplen 10, 11 años, que no quieren más personajes, la cajita para guardar los zarcillos y la pulserita. Miren qué hermoso regalo, Victoria. Mira, pueden hacerlo en la misma fiesta, porque eso lo pueden hacer durante la fiesta como claro, parte de todo, ¿verdad? De la fiesta, ellas mismas lo hacen y se llevan su trabajo. Mira este que me encantó también, ¿ves? Que es la flor que está aquí en las láminas. También repujamos. Yo la agarré porque no sabía lo que era. También, la flor viene en las láminas, repujamos con, la pegan sobre aluminio, repujan y la van montando una sobre otra y pueden decorar una cajita, un gancho, una flor. Excelente. Vamos a la parte de arriba de nuestro portabotella, que es todos nosotros, los varones de la familia, siempre le hacemos este detalle, le regalamos este detallito, que más que vaya en una caja esta tan bonita, para que les quede decorada la mesa de una vez algún rincón de la casa y también tenga su regalito adentro, el nacimiento, el soldadito. Ok, y ya se prepara mi director para mostrarnos por aquel lado que tenemos también más bolsas y más cajitas para compartir con toda nuestra querida audiencia. Vamos a ver entonces. Gracias, perfectamente, un poquito aquí. Sí, las bolsas, que todos los años ya las bolsas son clásicos, profesora. Clásicos, de verdad que sí. Pues la hacemos con todo el cariño y bueno, pues es algo que se vende bastante bien, ¿no? Claro. Y las bandejas, también tenemos láminas para hacer bandejas. Bien. En caso de que no la quieran una completa, pues la pueden hacer composiciones con las mismas láminas. Muy bien, les reitero entonces el número de teléfono de la profesora Alejandra Abasano para que usted se comunique con ella. Es el 0424-584-2626. A partir de que termina el programa, en cuanto termina, usted comienza a comunicarse con ella durante todo el día. Que es verdad que apenas finaliza el programa es un poco difícil porque todos vamos a hacer lo mismo. Sí. Es verdad, le recomendamos que espere un ratito y con mucho gusto y con desde el corazón vamos a estar atendiendo todas sus llamadas. Pero es que vamos a terminar la cita. Sí, vamos a terminar este lado. Igual recortamos la figura, le ponemos la pega para decoupage por detrás. Recuerden que aquí por detrás, por la parte de atrás. Igual, como les digo, igual pueden hacer esta taza, como pueden hacer también las pulseras, pueden hacer este tipo de detalles para... Esto está pegado sobre cartón, son este collar que tengo puesto. Ha sido la sensación para pegado sobre cartón. Así que pueden, con materiales que pueden reciclar, que no necesariamente tienen que salir corriendo a comprar materiales costosos, con materiales que tenemos en casa, podemos hacer unos trabajos bellísimos y económicos. Así que bueno, bien, lo pegamos, como ya lo vimos antes, y le vamos a colocar más pega por arriba. Ese es todo el trabajo, tener cuidado, un poquito de cuidado. Un poquito más de pega por arriba.
Que eso después se transforma en transparente, profesora. Totalmente. Queda, mira, fíjate aquí la flor. Ya se secó casi. Mira, no se nota nada. Y está, mira, ya está. El tacto está completamente seca. Qué bueno. Es bueno esperar por lo menos una hora, lijar un poquito, una lija muy, muy finita, muy suave, y luego ir colocando más capas de brillo. Le podemos colocar hasta 3 capas de brillo, dependiendo del brillo que queramos, por supuesto. Así lo vamos a pintar todo, lo vamos a cubrir completamente de pega. Esto protege del agua y lo vuelve totalmente usado. Hay que pegar bien. De esta forma, ¿qué le parece, Sonia, el trabajo? Excelente, de verdad que estoy fascinada. Qué bueno, chicas, que pueden estar desde la comodidad de su hogar tomando nota y viendo y practicando. Saben que se pueden comunicar con Aleja para recibir todo el material o visitarnos en las ferias a nivel nacional que nos encontramos, tanto la profesora Alejandra Basalo como mi persona, para proveerles de todo lo que es el material que ustedes necesitan. También quisiera, por favor, que vean bien todos los paso a paso que les presenta Dark Televisión aquí en nuestra casa, porque de se nos resulta a las dos un poquito complicado hacer demostraciones en los sitios de la feria, ya que son es mucha la gente que va, a veces la gente se acerca y demostración, entonces es mucha gente, por eso vamos a aprovechar la bendición de estos programas de manualidades que nos permiten seguir clases totalmente gratis desde la comodidad de nuestro hogar. Así que pendientes con los pasos a pasos acá y allá en la feria nosotros vamos a buscar directamente los materiales, ¿verdad? Claro. Bien, yo voy a repetir con mucho gusto porque nada me cuesta, realmente eso es parte de todo este trabajo, el número de la lámina que está utilizando la profesora, porque sabemos 52. Cómo son las cosas. Entonces yo la busco, yo no sé cuál es de los gatitos. Yo siempre voy al stand de la profe y le digo la de los gaticos. Me parece que acá tiene un gatito y un ratoncito. La G de gato 52. Siempre cuando me ven que me acerco al stand de la profe desde el mío, le digo, profe, trajo la G52. Acuérdense que esa es la de los gatitos y la que a las amigas la aprovechan muchísimo, de verdad. Así que bueno, buenísimo. Y esta, Sonia, esta lámina también es transferible a tela. Sí. ¿Sabes? Sí. En un bolsito, en una carterita, en cantidad de cosas. De hecho, vamos a trabajar con eso hoy porque es algo que me piden a diario. Aquí yo tengo esta que me trajo la profe, vamos a compartirla. Fíjate que está transferida la lámina en un bolso oscuro. Uh-huh. Porque me preguntaban muchísimo si en tela oscura se puede transferir también, y por supuesto que sí. Todo va a depender de que no destiña. Ese es lo único que tienen que tener en cuenta, que la laven y no destiña. Estos bolsos de tela, de esta tela. Sí, está la exactamente. Esta es la moda, ¿no? Debería ser obligación obligatorio, sí, así para conservarlo, sí, es parte de lo que debemos hacer. Ok, entonces vamos a transferir el papel a la tela. No vamos a pegar, sino que vamos a transferir. Por eso queda de esta forma, que es completamente lavable hasta en lavadora, porque esos bolsos los he lavado hasta en lavadora y perfectamente se puede hacer igual franelas, cartucheras, cojines, cortinas, sábanas, lo que se le ocurra. Ok, la tela debería estar, bueno, principalmente, bueno, limpia, que no tenga arrugas, y tratar de que sea una tela no con mucha textura. Muy bien. Aunque me mandaron un trabajo que lo hicieron en la transferencia de tela no es yute, es como una cuerdita, como cuerda. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Sí. Muy bien, vamos con esta explicación a hacer un pequeño corte y el regreso nos espera la clase de la transferencia sobre piezas de tela. Ya volvemos.